Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre, empezaremos mirando qué está haciendo Bitcoin. Y como veis, pues estamos prácticamente repitiendo, pero estamos por encima de los 43.000 de nuevo. El día ha estado pues un poco con altibajos, pero al final, pues parece que nos mantenemos en esa zona. Y estamos, pues eso, muy cerquita ya de romper esos 44.000 y saltar al alza. Le queda, pues eso, nada. Solamente el movimiento hacia esa zona y el arranque, ¿no? No sabemos cuándo se va a producir, pero está a punto. No le puede caer demasiado para romper esos 44.000. De momento, el fin de semana ha sido muy tranquilo y estamos a la espera de que abran los mercados tradicionales, las bolsas mañana, y veremos con la apertura de las bolsas mañana si se anima un poco Bitcoin y es capaz de superar esa barrera de los 44.000 para avanzar hacia la zona de los 46.000 en un primer momento. Seguramente que los próximos días serán más interesantes que estos últimos que hemos tenido, que han sido bastante laterales, así que no hay mucho que contar. Simplemente estamos en la fase de espera del despegue para hacer esa figura que hemos comentado varias veces de hombro cabeza, hombro invertido. Estamos haciendo en teoría la cabeza, solo que para hacerlo necesitamos romper primero la línea de tendencia bajista, que esa pues pasa por la zona de los 45.000 y pico, como hemos visto esta mañana en el gráfico de TradingView que analizaremos a continuación. Bien, las altcoins, pues hay algunas que están bien, otras no tanto, pero más o menos se intuye por cómo están los gráficos que puede haber cierto rally en algunas de ellas. Algunas ya están subiendo bastante, pero otras pues parece que también podrían seguir en movimientos alcistas en las próximas jornadas. Vamos a ir con TradingView. Antes de eso, como siempre, os comento que el que no tenga ningún exchange para operar en criptomonedas, que tenéis ahí un link de referido de Binance con un 20% de descuento en comisiones de compra-venta para el que abra con ese link. Y también recordaros que el que tenga Cardanos, tenéis la posibilidad de delegar el voto en el pool que tenemos en el canal. Hay un vídeo además que lo explica. El vídeo aparece en el final de todos los vídeos para el que quiera delegar sus votos en el pool del canal, que además pues eso te da una rentabilidad por tener tus votos delegados ahí, ¿no? Y además tú mantienes el control de tus monedas. Bien, vamos con lo que decíamos, el gráfico de TradingView. Como veis, la línea de tendencia la tenemos pasando más o menos mañana por la zona de 45.200, más o menos, ese nivel. O sea que primero para llegar a esa línea tiene que romper los 44.000, que es la primera resistencia, y después para superarla tiene que superar los 45.200. Yo creo que estamos a punto de ir hacia esa zona de 45.200. Y la duda que me queda es si vamos a romperlo en el primer momento, cuando llegue ahí de primeras, o sea, ese mismo día o al día siguiente, o si va a volver a retroceder un par de días o tres antes de romper la línea de tendencia bajista. Esa es la duda que me queda, pero por lo demás parece que todo indica a que en breve saldremos al alza. Llevamos ya mucho tiempo en esa zona de mínimos. Hay un sentimiento del mercado un poco bajista, yo considero. Y en esos sentimientos bajistas de mercados donde se fraguan las grandes subidas o los movimientos alcistas importantes. Así que posiblemente estamos en la antesala de un gran movimiento y lo único que nos falta es ese tiempo hasta que cumplan estas figuras de vuelta y salgamos al alza. Bien, mientras esperamos a que abran los mercados tradicionales, pues para ver cómo reacciona Bitcoin, vamos a mirar cómo están comportándose las altcoins. Hay algunas de ellas con un muy buen comportamiento, como es el caso de Cardano. Pero vamos a empezar de una en una. La primera es Oneinch, que ya está rompiendo al alza esa zona de 5.557. Es muy probable que vaya a los 6.244. A Aave estos días también ha estado subiendo bastante bien y se ha frenado en la primera resistencia, que son los 5.600. La siguiente son los 5.760, más o menos, que es el nivel que tiene que batir para formar esta figura de hombro cabeza hombro invertido que está haciendo. Y eso le daría potencial de subir bastante. Cardano un 8% arriba, como decíamos, de los mejores comportamientos hoy. Una vela muy alcista la de hoy, después de varios días consolidando en esa zona de 2.900. Y parece que se encamina rápidamente hacia los 3.590, como veníamos diciendo desde hace ya bastantes semanas que podía ocurrir. Lo que pasa que ya veis que tampoco es decirlo y que ocurra al día siguiente. Tardan muchos días en conseguirse esos movimientos y al final terminan llegando, pero no sin consumir una gran cantidad de tiempo, como en este caso, ¿no?
Algorand un 4,30% de subida, también acercándose a los 3.391. Una vez que pase esos 3.391, pues irá hacia la zona de los 3.800 otra vez. Ya estábamos viendo a la mañana que podía ocurrir esto, acercarse a esa zona, y a la mañana prácticamente estaba en 3.200. Y bueno, esta subida pues era bastante de esperar, ¿no? Estaba el mercado bastante optimista y Algorand era de las monedas que había estado bastante bien últimamente, y a pesar de esta última corrección que ha tenido en los últimos días, pues ya vemos que vuelve a entrar dinero y parece que vuelve otra vez a subir. Atom sigue muy fuerte, un 8% arriba. La verdad es que no ha tenido ninguna corrección importante. Podía haber caído a los 7.130 a buscar apoyo en ese nivel. Hubiera sido un movimiento que no hubiera sorprendido a nadie. Pero en cambio ni siquiera se ha tomado la pausa de ir hacia ese punto. Y parece que quiere continuar con el movimiento alcista porque rompe los niveles de resistencia anteriores en los 9.300. AVAX un 0,7% de retroceso. Bueno, la moneda está bien, pero no termina tampoco de arrancar con mucha fuerza, ¿no? AXS subiendo un 6,75%. Ha habido una noticia que ha motivado esta subida. El Axie Infinity ha sacado, ha puesto en disposición de organizadores de eSports 7.500 AXS para que se organicen torneos de eSport de AXS. Y entonces pues esto ha animado un poco a la cotización de AXS porque bueno, el juego sigue evolucionando y se van a crear torneos de eSports sobre AXS patrocinados por la propia empresa, que va a poner esos 7.500 AXS para repartir en premios en esos torneos. Y bueno, esto ha motivado subidas en AXS, también está subiendo SLP, bueno, no está mal, van haciendo cosas, pero lo importante de todas formas es que tomen alguna decisión para que el precio de SLP suba. Eso sí que haría explotar la cotización de AXS, de SLP, y digamos que el juego también se vería beneficiado. Band, que a la mañana iba subiendo bastante bien, o ahora mismo está repitiendo, cae un 0,15%, que es prácticamente pues eso, repetir. No termina de romper las resistencias, aunque sigue estando en una buena posición para hacerlo. En cualquier momento puede pegar el salto. BNB sigue subiendo, 0,73% de subida, sigue teniendo éxito con todas las cosas que toca al final. Bueno, se leía por ahí en algún artículo estos días la riqueza que tiene el CEO de Binance, y es porque no hace más que crecer BNB y el exchange, que sigue siendo el número uno a pesar de bueno, todas las zancadillas que le han intentado poner durante el año pasado, sobre todo la segunda parte del año. Cake un 3% arriba, ha roto los 2.700 claramente, ya venía las últimas velas siendo bastante interesantes, bastante alcistas, y estamos viendo cómo esta alcanza ya los 2.800 muy claramente por encima de los 2.700 que era la resistencia. CHR subiendo un 1,65%, ayer tuvo una subida también muy buena, bastante espectacular. Hoy le da un poco de continuidad también a ese movimiento, pero podría corregir un poquito los próximos días también. Chilit parece que quiere empezarse a animar, de hecho la vela de hoy ha estado muy arriba, superando los máximos de las últimas velas, pero al final se va un poco para atrás y aún así creemos que va a ir hacia la zona de 665 a romper ese nivel y continuar con el movimiento alcista, ¿no? Compound sube un 0,45%, no es mucho, tampoco veíamos a AVE subiendo mucho hoy, pero creo que está a punto de pegar un salto grande en esa cotización, posiblemente romper esa zona de los 467 y arrancar hacia la zona de los 600, que es la siguiente resistencia importante que tiene. Si miramos el gráfico un poco para atrás, vemos que la tendencia bajista ha durado ya mucho tiempo, que está ya amenazando esa línea de tendencia desde hace varios días, ya un par de semanas por lo menos, y que en cuanto rompa ese nivel lo vamos a ver subir también con fuerza. CRO sigue titubeante, en esa zona de los 1049 tiene el soporte y está acercándose peligrosamente a ese nivel, podría romperlo y caer. Así que ojo, porque la subida que tuvo previa fue muy fuerte y si rompe soportes entonces la caída también va a ser fuerte, igual que lo fue la subida.
Das un 2,59% de retroceso, pierde el nivel de soporte de los 3.234, así que podría ir a la zona de los 3.000 más o menos. Digibyte repitiendo. De momento pues está por debajo de la resistencia. Ayer intentó subir pero se fue para atrás. Día también está por debajo de los 3.077, que es el nivel que tiene que alcanzar por lo menos, o batir seguramente, porque sí que podría batir ese nivel. DOT repitiendo en los 6.400, muy cerquita de la resistencia de 6.600, y una vez que pasase esos 6.600 podría ir a una zona entre los 7.100, 7.500 más o menos. Elrond sigue floja, una vela además negativa la de hoy. No termina de arrancar y bueno, ya hemos dicho, seguramente está pasando un poco ese movimiento de calvario después de una noticia como le ocurrió a Cardano, pero ya estamos viendo cómo Cardano también está empezando a recuperarse, así que es fácil que esta también, en cuanto pase su periodo de asimilación de todo, de toda esta subida, pues volver a ir hacia arriba. ENJ parece que empieza a romper la zona de la línea de tendencia bajista, todavía no lo ha conseguido, pero es posible que arranque hacia la zona de los 6.300. EOS sigue un poquito estancada, pero parece que también quiere ir hacia los 785. Ethereum un 0,39% arriba, de momento mantiene ese rebote, pero sin mucha fuerza estos últimos días. No sé si cuando el Bitcoin reaccione Ethereum le va a seguir o no le va a seguir, no lo sé, vamos a ver. El Bitcoin está a punto de saltar al alza. ¿Seguirá Ethereum en el camino o, sin embargo, se irá para atrás contra Bitcoin? No lo sabemos. Fed sigue floja estos días. No ha terminado de arrancar, no ha terminado de romper esa línea de tendencia. Hasta que no rompa esa línea de tendencia, no podemos decir nada. En el momento que rompa esa línea de tendencia, pues posiblemente vaya hacia la zona de 1.500. FTM sigue subiendo, un 8,5% de subida adicional, no termina de corregir, tuvo una pequeña corrección los días 7 y 8 de enero cuando no estaba muy bien el mercado, pero enseguida volvió a recuperar, volvió a romper los máximos y de momento parece que quiere seguir hacia la línea verde, que en estos momentos pasa por la zona de 8.800 más o menos. Así que de momento ahí se mantiene alcista. Gala bajando un 2%. Bueno, todavía no se ha desplomado ni nada. Sigue ahí en la zona de distribución. ICP corrigiendo. Pero como decíamos a la mañana, en cualquier momento seguramente se dará la vuelta para volver hacia los 897. ICX intentando consolidar por encima de los 2.355 para seguir avanzando hacia 3.150. La caída fue muy brusca, es posible que la subida también lo sea. IOTA un 1,15% arriba, de momento no es mucho, pero parece que quiere salir también de esa zona. Y en cuanto rompa esos 2.700, seguramente iremos hacia la zona de 3.000, 3.200. CAVA continúa con su ascenso. Buen aspecto técnico, todavía parece que puede ir hacia 1.400, incluso 1.500. Seguimos viéndola bastante bien. KMD un poco estancada en este caso, no termina de repuntar. Kyber Network sí que tuvo ayer un repunte importante y hoy que estaba intentando corregir, pues también parece que la quieren cerrar otra vez en positivo, así que aguanta bastante bien. La que se ha ido un poco para atrás es KSM, tras unos cuantos días de comportamiento muy alcista. Ha bajado a buscar apoyo en el nivel de soporte y veremos si desde ahí repunta de nuevo para intentar ir hacia la zona de los 8.000, que es la resistencia que tiene en el medio plazo. Link parece que también ha encontrado ya suelo, aunque todavía le costará igual unos días volver a arrancar con fuerza. En esa zona andará oscilando arriba y abajo dos o tres días hasta que definitivamente rebote hacia la zona de 6.700.
Litecoin, que había estado también muy bien estos días, parece que corrige un poquito, aunque de momento lejos del soporte de los 0,03277. Luna cayendo un 1,30%. En el caso de Luna, pues está súper alcista, pero en estos puntos pues no es recomendable tampoco entrar tan alto en estos niveles, ¿no? Entonces tiene que tener alguna corrección en algún momento. No sabemos cuándo empezará la corrección, pero desde luego seguir los precios no vamos a hacer. Maná subiendo un poco, se desmarca de Gala. Como vemos, Gala estaba bajando, Maná ahora sube un poco. Todavía no ha roto además el soporte, que son los 6.605, perdón, 6.505. Y seguimos esperando esa corrección cuando rompa los 6.505, porque de momento lo vemos que está muy arriba. Ha subido muy, muy fuerte y no ha tenido una corrección todavía importante, ¿no? Matic sí que parece que empieza a corregir poco a poco, a pesar de que el mercado está positivo. Quizás el mercado le arrastre al alza si continúa subiendo, pero lo que es el valor necesitaría una corrección. Nano un 0,14% abajo, tampoco todavía es capaz de romper la línea de tendencia bajista y hasta que no lo consiga no veremos avances importantes. Nier sigue muy fuerte, un 4,8%. La verdad es que la subida que lleva es tremenda. No solo por esta subida que lleva desde aquí, sino porque ya venía subiendo además desde mucho más atrás, desde los 6.800, fijaros lo que ha subido. Tremendo, ¿no? NEO un 1,19% abajo. Ayer estuvo rompiendo la resistencia en algunos momentos. Bueno, el cierre también fue ligeramente por encima de la resistencia, pero de momento no se escapa de ahí, no sale, porque necesita salir de esa zona. No, la ruptura de ayer es escasa. No termina de avanzar. ¿Qué más? Tenemos Kutun cayendo un 2,72%. Nivel interesante porque los 1924 yo creo que los va a volver a batir en cualquier momento. Riff intenta avanzar. Vamos a ver si es capaz de cerrar en 35 o 36. De momento está ahí en 34 intentando salir de los mínimos. Rose 7% abajo. Bueno, llegó a la resistencia que decíamos y desde ahí está empezando a corregir. No sé hasta dónde puede corregir. Quizás hacia la zona de 900. Y luego veremos si es capaz de rehacer el gráfico y volver a montar un movimiento alcista de nuevo. Run un 3% abajo. Esperamos que vaya hacia la zona de 1635 próximamente a intentar romper. Sand sube un 0,28%, ya vemos que tampoco está muy fuerte, a pesar de que veíamos a Mana subiendo, Gala estaba bajando y esta tampoco es que esté subiendo, así que los metaversos tampoco es que estén para tirar cohetes de momento. Bueno, como vemos está subiendo SLP, las noticias positivas para Axie Infinity pues se reflejan un poquito en la cotización de SLP que estaba bastante deprimido y veremos a ver si es capaz de recuperar al menos hasta la zona esta que estuvo estable de los 0,06, 0,07, que ya es una buena zona para cómo está ahora, ¿no? Sol, de momento, ha intentado volverse a situarse por encima de 34.260, pero se ha vuelto para atrás otra vez. No se le ve muy fuerte últimamente. Tetafuel subiendo un 2,70%, ya parece que arranca, y Teta lo mismo. Me ha comentado alguien algo sobre Teta, sobre un fundamental que había pronto, y bueno, eso puede ayudar a la cotización de ambas, de Tetafuel y de Teta, ¿no? Creo que estaba relacionado algo con los NFTs. No recuerdo ahora muy bien, pero me han comentado, ¿no? UNFI sigue estando en una buena zona para entrar, porque las posibilidades de ir a 2082 son altas. Uniswap. Muy bien, una subida del 8%, una vela que rompe ya por fin ese hombro cabeza hombro invertido y da la impresión de que puede tener un rally importante hacia 5.200, 5.400, 5.500, esa zona, ¿no? One Chain pierde el soporte que tenía en 1.328, así que no ha sido capaz de consolidar por ahí hasta que no supere de nuevo tanto el 1328 como la zona de 1360 que nos ha dejado de resistencia, no avanzará. En el momento que supere esos niveles, pues es posible que vaya a 1400, 1500.
Waves sigue estando en un nivel interesante también. Corrige y se va hacia la parte baja de estos últimos días. SEM subiendo un 1%. No es todavía la vela que esperábamos, pero poco a poco se va acercando a esos 287 y cuanto más cerca esté, más fácil de que haga esa vela alcista que estamos esperando. Stellar, de momento, corrige un 0,33, no termina de volver a arrancar. Había arrancado bastante bien este inicio de año, pero estos últimos 4 días ha tenido corrección y supongo yo que volverá a coger fuerza, ¿no? Monero, que a la mañana decíamos que parecía que ya se había frenado la caída, si recordáis, estaba todavía con una vela bajista, pero parecía que se había frenado y evidentemente se ha dado la vuelta ahora mismo en el día. Es muy buena señal. Ripple sigue inestable, sin una dirección fija. Tezos 0,10% de subida, que está esperando un poco también a que avance Link seguramente. Cílica se ha estancado un poco estos últimos días después de la ruptura de la línea bajista y poco a poco debería encarar otra vez hacia la zona de 170. Y ZRX justo se sitúa en la zona de resistencia, los 1775. Vamos a ver si es capaz de ponerse por encima, porque si lo consigue, entonces sí que podríamos ver algún movimiento alcista importante. Y bien, pues hecho el repaso de las altcoins, volvemos a Bitcoin, que lo tenemos prácticamente igual, 43.200, una ligera subida del 0,25%. No es mucho, pero bueno, ya estamos viendo que llevamos desde el día 8 de enero que no hay movimientos bajistas. Hubo aquí el día 13 una caída, pero los demás días prácticamente todos son en positivo, excepto este que marcamos el mínimo el 10 de enero, pero el 10 de enero esta vela también es muy significativa. El hecho de que haga una vela de este tipo, con mecha por debajo, cerrando prácticamente sin repetir, son velas, estas tres que había aquí, son velas típicas de los suelos, de un cambio de tendencia, ¿no? Así que yo creo que ahí ya se hizo el suelo y esto solo es la consolidación posterior para arrancar. Nos queda eso, envolver estas velas, estas últimas, salir al alza hacia la línea de tendencia bajista y romper definitivamente esa línea bajista para salir con fuerza hacia la zona de los 51.000. Cuando arranque aquí puede que no tarde mucho en subir, ¿eh? Lo que tarda es en arrancar. Una vez que arranca ya, luego no hay quien lo pare. Aquí puede tardar todavía varios días, pero en el momento que rompa y empiece a superar resistencias, suele ser todo mucho más rápido y en 7-8 días se te planta en 51.000. Pero en 7 o 8 días después de la ruptura. Pero la ruptura es lo que tarda. Todo este suelo tarda, toda la ruptura tarda, la consolidación tarda, pero una vez que avanza, luego lo hace en poco tiempo, ¿no? Así que bueno, eso es todo un poco por ahora. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.